All right, we are reconvening to Bien, estamos reanudando a sesión ordinaria, siendo las 7:02. Pasamos lista. Walker, presente. Gallegos, presente. Tejada, presente. Salahuddin, presente. Lee, presente. Bien, punto 8. Aprobación de las actas de la agenda. No hay cambios. No los hay. Moción para aprobar la agenda. Se aprueba. Se propone, se aprueba. ¿Todos a favor? Manifiéstenlo. Punto 9A, aprobación de las actas para la reunión del 19 de septiembre del presente. Se propone aceptar las actas. ¿Todos a favor? Se segunda y todos a favor. Gracias. Nada que reportar de sesión cerrada, así que vamos a pasar a lo número 11. Vamos a hacer el nombramiento de los alumnos miembros. Empezamos con la superintendente. Es un placer dar inicio. Quisiera presentarles al Consejo Asesor de Alumnos. Son los miembros participantes para este año escolar 2023-24. Pónganse de pie, por favor. Justo a tiempo. Una de nuestras copresidentas, Juliana, dijo que iba a llegar un poquito tarde y no le vamos a dar mucho tiempo. Dijo que iba a llegar un poquito tarde, así que vamos a hacer su juramento posteriormente, pero va a llegar ya. Así que hablamos de cómo va a funcionar esto. Yo voy a decirles qué decir. Hay que levantar la mano derecha y repetir. Yo, digan sus nombres. Juro solemnemente o afirmo que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución del Estado de California contra todo enemigo externo e interno, y que mantendré lealtad y alianza a la Constitución de los Estados Unidos y a la Constitución del Estado de California, que voy a asumir este deber libremente, sin cuestionamiento alguno o fin de evasión, y que voy a proceder fielmente desempeñando los deberes que estoy por realizar. Bien hecho. Felicitaciones. Y damos la palabra a los colegas para comentarios y luego pasamos a una recepción para los estudiantes. Vamos a hacer una pausa. Quiero decir que es magnífico ver una gran representación, sobre todo de cada escuela. Ha crecido bastante. He trabajado con muchos de ustedes el año pasado. Anticipo para este año. Siguen representando sus escuelas y también expresando sus voces. Sigan con el buen trabajo. Gracias, integrante Gallegos. Integrante Walker. Gracias por participar, por elegir trabajar con nosotros. Hay más energía, hay mucha más energía cuando están aquí los alumnos en esta sala. Así que gracias por estar con nosotros. Anticipo un año genial. Felicidades. Yo he tenido el privilegio de ser parte del Consejo Asesor Estudiantil. Y qué gusto, como dijo el integrante Walker, ver a tanta energía y para el futuro de nuestro distrito, porque las voces estudiantiles son muy, muy importantes. Y desde anoche ya tenemos dos nuevos representantes como miembros de Jefferson, así que son en total 4 de Jefferson los integrantes. Hay mucha participación de toda la escuela y nos encanta. Gustaría
tener estudiantes de Thornton y esperamos que se logre y sigan con buen trabajo. Hola, mi nombre es Galima Saladin. He estado aquí 10 años en la junta directiva, antes en el subcomité y ahora pues ya fungiendo este cargo. He trabajado con la integrante de Jade en este programa y significa mucho para mí porque no he estudiado ya en mucho tiempo, ya se graduaron hace mucho mis niños, o no he estado en las escuelas, y al tomar decisiones tan importantes no tiene sentido sin escuchar las aportaciones y opiniones de ustedes. Es extremadamente importante para mí como representante de la comunidad en general y la educación en general, el estar informados por parte de la comunidad. Y ese es el llamamiento que les hago a ustedes. Ustedes traen su experiencia tan singular y realmente ustedes se pueden poner en contacto con sus compañeros en sus escuelas. Dije distrito sin querer, pero escuelas. Y sobre todo estudiantes que no siempre son representados o tienen papeles de liderazgo, hay que saber cuáles son sus vivencias y cómo representarlos mejor aquí por parte de ustedes. Gracias porque es un compromiso de tiempo. Gracias por dar el tiempo de su tiempo para esto. Qué maravilloso trabajo. Y déjenme decirles que los alumnos que empiezan a participar en la reunión puede ser intimidante, pero se va bien rápido. A mí, así me pasó en mi primera reunión. Pero no se preocupen. Es cuestión de hablar, de expresarse, hacer preguntas. Muchas veces se cuestiona si es buena pregunta, pero sí son buenas preguntas porque no se nos ocurren a nosotros, quizás a ustedes sí. Y hay mucha gente que nos ve desde sus hogares y nos piden que hablemos más lento porque están traduciendo, pero hay mucha audiencia en casa que pues tiene estas preguntas también. Y quizás tengan una perspectiva ustedes que quizás no tenemos nosotros porque no estamos teniendo sus vivencias, así que escuchen, hagan preguntas, den comentarios y siempre escuchamos a sus voces aquí en esta sala. Así que nuevamente gracias por su servicio y anticipo trabajar con ustedes. Soy muy complacido de que estén aquí con nosotros. Reitero lo que dicen los colegas, de que anticipo escuchar de todos y cada uno de ustedes. No sean tímidos, tímidas y anticipo trabajar con todos y todas. Así que por ahora vamos a hacer un cierre. Ah, no, para la recepción, pero no. ¿Qué pasa, presidente Lee? ¿Cómo así? Hay que activar el micrófono porque está en silencio. Ah, ya. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes en estos meses y quiero decirles a todos que estoy muy impresionada con estos estudiantes. Ya tienen sus metas que han fijado, sus comités para el año y estoy muy segura de que van a hacer un muy buen trabajo todos y todas. Qué gusto estar trabajando todos los lunes con ustedes. Y eso también lo dice cuando no están. Así, así es. Sí, sí lo digo. A ver, primero dije, ¿es broma? No, claro que sí. Ustedes son mi parte favorita de lo que hago. Muy contenta de que estén aquí. Gracias. Y vamos a tomar una foto en grupo antes de hacer una breve pausa. Aquí es donde se van a tomar las fotos. Viendo a la cámara y tomamos la foto. Are you saying after the reception you're going to
Y va a haber una recepción. Los nuevos miembros, integrantes, estudiantes, vamos a celebrarlos y después volvemos.
Reanudamos la sesión ordinaria a las 7:26 de la noche. Antes de continuar, podemos ver. Bueno, hola, yo soy Charlotte Ava Jr. de Westmore. Hola, mi nombre es Summer y yo estoy en el grado junior en Terranova. Muy bien, gracias. Bien, así es que el artículo 14A reconocimientos y nombramientos, y vamos a hablar del estudiante del mes de octubre. Señor Mears, me parece creo que necesitamos música. Estudiante de octubre, hacemos tan, 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 tan. Ya conoces cómo es. Ustedes saben. Presidente Lee, junta de la escolar, presidente, como siempre, es un placer genuino. Integrantes, participantes, una de las cosas que más yo espero en el otoño es poder esperar a presentar al mes de octubre. Para octubre tenemos a Tony Marie Garland del programa de transición para adultos de Jefferson. Felicidades, felicidades a Tony Marie Gerland, estudiante de JUHSD de octubre. Tony Marie es un estudiante del programa de transición para adultos de Jefferson y ya se unió a ATP después de terminar la escuela secundaria en Westmore. Tony Marie ha mostrado un progreso increíble desde que se unió a nosotros el año pasado. Yo personalmente espero verla cada mañana porque Tony Marie es una máquina de sonrisas en la mañana. Tony Marie disfrutó de su experiencia laboral en Sprouts el año pasado y ahora desea trabajar en Walgreens este año. Mientras aquí en la escuela, ella me informó que su actividad favorita es bailar con sus amigos en el gimnasio. Sus actividades favoritas cuando no está en la escuela son escuchar música y bueno, debo tener algo mal aquí porque pinta dice que es pintar morado, sus manos color violeta. Uñas, Tony Marie, ¿puedes levantar tus manos ahora? Hoy estamos azul brillante. Tony Marie espera continuar su educación en Scala College cuando se gradúe de ATP. Su profesor, su el señor Seth Krautanger, tiene lo siguiente que decir lo siguiente sobre Tony Marie. Tony Marie llega a la escuela con una sonrisa cálida cada día. Saluda a todos los profesores y alumnos con fervor y calidez. Sin excepción, siempre es una líder y un ejemplo positivo para sus compañeros. Afronta sus retos personales con una actitud positiva y siempre se esfuerza por alcanzar y superar sus objetivos. Se esfuerza al máximo y sirve de inspiración para que los demás hagan lo mismo. En los dos meses que hace que conozco a Tony Marie, le he visto avanzar mucho en su aprendizaje, su lenguaje y su comportamiento. Espero ver su continuo crecimiento y logros a lo largo del año. Estoy muy orgulloso de Tony Marie por este premio. Realmente se lo ha ganado. La especialista de transición, Emily Hanson, se unió al señor Krautanger hablando de Tony Marie para recibir este honor. Ella dijo lo siguiente sobre Tony Marie. Cuando Tony Marie se unió a ATP en el año escolar 22-23, era bien tímida y hablaba muy poco, pero uno podía ver que estaba observando y prestando atención a todo. Tony Marie luego empezó a trabajar en el supermercado Sprouts, lo que supuso un gran paso para ella. Poco después empezó a salir de su caparazón, empezó a saludar verbalmente a sus compañeros de trabajo y mostró con una gran concentración y atención al detalle mientras colocaba la mercancía en los estantes. Al final del curso había asistido a 25 de los 26 turnos de trabajo. Tenía mucha confianza en sí misma y conocía bien en cada espacio de la tienda. Este año, Tony Marie está aún más comprometida. Saluda a los demás de forma proactiva y participa con entusiasmo en todas las actividades. Este año quiere trabajar en Walgreens para mejorar sus habilidades y avanzar sus destrezas. Ella también asistirá a una gira de Scala en College en noviembre. Tengo muchas ganas de ver a Tony Marie alcanzar sus metas y le doy gracias por asumir un puesto de liderazgo en ATP. Eres fenomenal, Tony Marie. También quiero agradecer a su mamá, Marites Garland, por compartir a Tony Marie con nosotros. Y por último, Tony Marie, gracias por ser una fuerza tan positiva en este mundo. Estudiante del mes de octubre, Tony Marie Garland. Tony Marie Garland. La intérprete no puede oír lo que dicen ahora. Presentamos el certificado. Y antes de que hagamos esto, ¿algún comentario de la Junta, incluyendo el Consejo Estudiantil? Si quiere, ¿tiene algún comentario? Quiero felicitarla. Sí, felicidades también. Y ella también tuvo una beca. Felicidades. Muy bien. Muchas felicidades. Thank you for coming tonight.
Gracias por venir en la noche de hoy. Felicidades en tu premio. Me parece que cuando damos este tipo de premio queremos decir que realmente estamos muy orgullosos de lo que has hecho y de expresar tantas esperanzas y cosas buenas para tu futuro. Parece que vienen cosas buenas hacia ti. Regresa a visitarnos, siempre digo eso, en un par de años van a estar buscando sustituir a algunos de los miembros de la Junta. Así es que ven para saludarnos, siempre será bueno verte. Felicidades, Tony. Sé que pusiste mucho esfuerzo para llegar ahí, así es que siempre es bueno recibir una premiación y ser reconocido por esto. También es lindo ver cómo la gente habla de tu sonrisa, la gente que ilumina una habitación con su sonrisa, eso cambia muchas cosas. Ese es uno de esos atributos que mucha gente no tiene. Así es que sigue sonriendo, sigue trabajando fuerte y sigue progresando en tu vida y llegando a donde quieras llegar. Tony Marie, te necesito de regreso en Franklin y tu mamá. Y yo estábamos en el PTSA juntos y tú viniste a cada una de las reuniones. Y nosotros siempre esperábamos hacer la alianza con mucha fuerza y entusiasmo. Así es que cuando yo vi que eras la estudiante del mes, yo me sentía tan feliz. Y yo le dije a Carly, una de tus compañeras de estudios, que ella me pidió que te saludara, que te dijera hola y que se siente muy orgullosa de ti también. Y yo pienso que estás haciendo un trabajo maravilloso y espero oír más sobre todas las cosas que estás haciendo. Y nos haces muy felices. Muchas gracias. También quiero decirte gracias, Tony. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias por todo tu trabajo, porque yo sé que es trabajo muy arduo y has estado haciendo un trabajo fantástico y me siento bien entusiasmada para ver hacia dónde te estarás moviendo. Y se perdió. Y yo sé la lucha que es sacar hacia adelante a los hijos y el trabajo que has estado haciendo para llevarla hasta este punto. Y solo quiero agradecerte por todos los esfuerzos que estás poniendo y con tu hija y puedes ver con los logros que se están obteniendo con esto. Gracias, señor Lee. Así es que, antes que todo, Tony Marie, mi nombre es Tony Ann. Así es que me siento bien entusiasmada de honrar a otra Tony. Y solo quiero decir que muchas personas han dicho, qué persona tan maravillosa tú eres, tenerte alrededor es maravilloso y estoy entusiasmada por lo que tienes pendiente en el futuro y estoy entusiasmada de verte allá afuera en la comunidad cuando vayas a Sprouts y vaya a Walgreens a hacer compras. Así es que buena suerte y gracias por estar aquí. Felicidades, Tony Marie. Estamos muy orgullosos de ti, muy entusiasmados por el trabajo que has hecho y por todos los logros que tienes hasta el momento. Y estamos tan entusiasmados por verte. Así es que vayamos a tomarnos unas fotos. Muy bien.
All right. Muy bien. Vamos a continuar con las comunicaciones, el artículo 15A, el informe. Vamos a comenzar con la miembro Simpson. Muy bien, así es que estamos comenzando octubre. Vamos a tener una nueva actividad para el mes, así como nuestra concienciación de cáncer de mama. Vamos a tener un juego de fútbol para concienciación de eso en octubre y vamos a tener una recaudación de fondos donde vamos a poder sacar algunos fondos. Y también hemos estado trabajando con el Club de Liderazgo y Acción para hacer una recolección de HPCA, así como otro punto de recolección como de Dream Boxes, que va a ser yendo a escuelas elementales. Así es que en Westmore estamos comenzando el otoño el próximo viernes y como octubre realmente un mes con tantas cosas, realmente estamos celebrando el mes de la herencia filipina, así como el mes de la historia. Y vamos a tener otra cosa que vamos a celebrar este miércoles y también va a haber un mes de herencia hispana el próximo mes y también un evento de Día de las Brujas o Halloween al final del mes. Bien, gracias, Christine Walker. Yo no creo que tengo nada que informar en esta ocasión. Muy bien. Muy bien, entonces veamos. Yo fui al Bob Fest por primera vez el fin de semana. Semana pasado. He estado en Pacífica casi 5 años ahora y por algún motivo nunca estoy cuando esto pasa. Se suponía que me hubiese ido en ese fin de semana, que no estuviese aquí, pero pasaron unas cosas, así que pude quedarme. Y me encontré con Andy y el teniente Preston allí en el JUHSD, donde teníamos nuestro kiosco. Sí, fue un día maravilloso en Pacífica. Hubo una fiesta de fog maravillosa y básicamente fue eso. Así es que yo asistí a la feria de las escuelas secundarias de JHSU y conocí a la esposa y el hijo de mi primo que están buscando escuelas y es que me siento muy contenta con eso. Hay tantas elecciones allá afuera que no sé si puedan tomar una decisión, limitar las alternativas, pero fue muy lindo ver lo bien representada que cada escuela estaba. Y también fui a una reunión del consejo estudiantil anoche. Estoy bien entusiasmada con este grupo. Todos ellos están bien entusiastas, como son todos nuestros concejales. Pero estoy bien entusiasmada con el trabajo que vamos a estar haciendo. Yo también estuve en el festival y en la feria de escuelas secundarias, así que gracias al personal que se voluntarió para acomodar las cosas en ambos eventos. Tuvieron mucho trabajo, ya fueron en Facebook, recibimos recordatorios y me parece que lo compartí con Green, pero fue la primera vez del distrito en el que estuvimos en el Fog Fest, que me parece que la última vez fue el 2015. Así es que eso, volver a hacer este año, esto es lo lejos que hemos llegado. Así es que fue espectacular. Fue lindo ver la cantidad de padres que participaron con los administradores allá y que vieron que estábamos allí, que dijeron, ah, tengo un estudiante en octavo grado. Así es que eso es exactamente lo que queremos hacer y me alegra que finalmente estemos viviendo ese propósito. Y lo otro que quería decir es que han sido un par de semanas difíciles para nuestro distrito con muchas cosas que han pasado. Y yo solo quiero agradecer a todos nuestros profesionales de salud mental en el distrito escolar. Yo sé que han estado trabajando a tiempo extra y dando tanto de sí mismos para ayudar a las personas que han estado sufriendo por distintos motivos, por una variedad de motivos diferentes. Y también quiero decir que todo el mundo, ya saben, yo pues pasa que estoy en una capacitación de EDI y yo estoy allá, pero hay otras personas que también están en la misma capacitación. Y el primer par de días estuvimos enfocados en nuestra salud mental, sencillamente por lo estresante que es este trabajo.
Y porque el trabajo en los espacios educativos en general, todo el mundo en esta habitación hace y da más de lo que tiene. Y fue un buen recordatorio para mí de que pues eso no es sostenible y de que todos lo decimos o lo decimos a otra persona que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero es sencillamente un recordatorio de cuidarnos a nosotros mismos y especialmente en América es bien difícil obtener ayuda para la salud mental o tomar el tiempo que uno necesita para cuidar de sí mismo y de cuidar de su propio espacio, porque otras personas no van a ayudar para que uno haga eso. Así es que pues quería decir eso. Muy buenas palabras. Yo también estuve en el Folk Fest y en la feria de la escuela secundaria. Ambos eventos sucedieron gracias al personal que organizaron la feria escolar y el kiosco y la caseta del Folk Fest. Es bueno ver a nuestro personal trabajando con el público y ver al señor Erins reclutando particularmente a padres que tenían bebés en cochecitos, recordándoles que piensen de nosotros, en nosotros como en 14 años, cuando sus hijos tengan la edad suficiente para venir a la escuela secundaria. Va a ser divertido ver eso. Y sencillamente fue chévere poder participar con nuestra comunidad y ver todo el trabajo que hemos estado haciendo. Gracias. Señor Lee, sí, quería decir, ¿hay algún informe de la Junta que piensas que quiere decir? Sí, gracias. Así es que yo voy a informar sobre lo que dijo todo el mundo también, pero yo solo quería agradecer al miembro Saladín por su trabajo, porque nuestra escuela iba a decir muchas cosas buenas y las voy a seguir diciendo, cosas que dan ánimo, pero ha sido realmente un mes bien difícil. Han sido un par de semanas de personas que han estado trabajando aquí 70 horas a la semana y que se las alándolas en direcciones que son cosas bien inspiradoras de trabajar y también en cosas que han sido bien, bien, bien difíciles. Así es que gracias por traer eso a colación, porque no es algo que yo iba a mencionar y yo creo que es bien importante reconocerlo y decir que sí, es difícil, es un poquito difícil, bastante difícil a veces. Yo le digo repetidamente a todo el mundo que conozco que yo realmente amo mi trabajo, pero es bien difícil. Y es bien difícil para todos nosotros que trabajamos y que estamos conectados en el distrito de vez en cuando. Es un trabajo difícil, pero es un buen trabajo. Así es que gracias a todo el mundo y todos tenemos que recordar cuidar de nosotros mismos. Así es que el festival Folk Festival estuvo maravilloso. Estoy de acuerdo en que el buto, el kiosco, cada año se pone mejor y mejor. Y estoy bien orgullosa de nosotros. Estoy bien agradecida con todo el personal, los miembros de las juntas y los estudiantes que se voluntariaron para estar allí. Y es bien evidente que las personas están orgullosas de estar aquí. Así es que estoy bien agradecida de que hayan dado de su tiempo el consejo de estudiantes. Como lo dijo, son maravillosos. Maravilloso, va a ser un año tan genial. Este fin de semana, la señora Basuino y el señor Worden van a estar en Brisbane, el día del parque de Brisbane. Así es que ese es otro evento de comunitario maravilloso en el que se va a representar el distrito de nuestro distrito escolar del otro lado. Y en un par de semanas va a estar la fiesta de la cuadra de Bay Shore. Así es que realmente estamos allá afuera en nuestra comunidad para ver a las familias a las que les damos servicio. Así es que gracias a todos. Y también quiero mencionar que hay un diálogo comunitario sobre el impacto del racismo que viene por ahí el día 5, el jueves en la noche. Y el miembro Rosy Tejada va a ser una de las panelistas. Así es que yo no voy a poder estar allí. Estoy bien triste de no poder estar allí, pero nosotros hemos estado publicando explicándolo en la comunidad y yo creo que va a ser una muy buena noche, así es que quería mencionar eso. Gracias. Bien, Mónica Casey de la Asociación de Maestros Local. Bueno, soy parte de dos grupos, uno más conectado a California. El de temas de educación prekinder para la Federación de Maestros. Nos reunimos este fin de semana en San José y hubo varios comités, como el comité en el que yo estoy, y también los temas de trabajo que van a ser la crisis por
eficiencia de personal y también cuestiones de seguridad de empleados y soluciones posibles. Y el último, no es un gran tema aquí, pero sí el de las pruebas normalizadas o estandarizadas, que no haya tantas. Así que esos son los tres temas. Y hay muchos otros comités como el de inequidad racial, como el de educación superior, educación especial. Así que esto es parte de lo que hace la Federación de Maestros de California. Y también estoy lanzando visitas mañana a varios sitios. Voy a hablar de los cambios en los beneficios de atención médica y opciones de calendario, así que voy a estar explicándoles a todos los integrantes y luego vamos a hacer una votación en el mes de octubre, este mes, el 19 y el 20, así que ya estarán al tanto, ya surgirán preguntas y comentarios y eso concluye por hoy mi ponencia. Gracias. Algo me vino a la mente, algo me recordó que vamos a tener nuestra primera reunión de junta directiva el 12 en octubre, presencial para el personal, para personas de la comunidad. Va a ser en Jefferson. Bien, punto 17. Agenda de consentimiento. ¿Se aprueba? ¿Se propone? ¿Todos a favor? Sí. Y integrante Tejada, ¿hay miembros del público y comentarios del público? No. Entonces pasamos al 19A1, la actualización directiva de la Junta BP 3515, seguridad de planteles. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, solamente quería hablar sobre las políticas actualizadas. La 3515 de seguridad de planteles. Información más actualizada. Vamos a dar un repaso a la ley, a nuestros protocolos de respuesta. Habla la superintendente adjunta de servicios estudiantiles, Doreen Basfino. Así que la primera actualización habla de tecnología informática y cómo proteger la infraestructura distrital. La segunda parte es de lo que realmente vamos a hablar a fondo hoy, que es una actualización a la Ley 906 del Senado, que requiere que los empleados que observen amenaza o amenaza percibida de actos homicidas, que lo digan inmediatamente, lo denuncien ante fuerzas policiales o del orden público. Ya les daré más descripción. Así que para empezar, este proyecto de ley entró en vigor en enero, el primero de este año. Esos son los detalles a considerar. El papel de las fuerzas del orden y la agencia de entidad, la entidad que es educativa. También el informe del funcionario escolar tiene que incluir documentos o cualquier otra evidencia asociada con esta amenaza percibida. Así que voy a hablar de algunas definiciones. Funcionario escolar o oficial escolar, todo aquel certificado o clasificado como empleado o miembro de la junta directiva o la junta del condado de educación o órgano gubernamental de escuela charter, cuyas responsabilidades traigan en contacto con estudiantes, alguien o funcionario de las fuerzas del orden, policía o alguien bajo contrato en el distrito local o agencia educativa para la seguridad, el departamento de seguridad o policial o una agencia del orden público. Ahora, sospecha razonable, ¿qué quiere decir? Que alguien tiene hechos articulables sobre una situación que junto con inferencias racionales de esos hechos generarían una sospecha objetiva. Por ejemplo, que el observador objetivo
esté de acuerdo en que la actividad o amenaza es sospechosa. ¿A qué nos lleva eso? Bueno, lo que es una amenaza homicida o percibida, amenaza o amenaza percibida, puede ser algo en redes sociales, una imagen de alguien con un arma de fuego o blancos para tiro al blanco, algo que pueda representar destrucción, daño, muerte, o también avisos de padres, otros alumnos, otros individuos, y cómo proceder con esa información. Lo siguiente es las responsabilidades de las fuerzas del orden. Ellos tienen la gran parte de la responsabilidad, así que cuando se les avisa a las agencias del orden, tienen que dar seguimiento, es obligatorio, e investigación, hacer un gateo, una búsqueda en la escuela para ver lo que es sospecha razonable, mantener récord de todo informe o reporte, así que estaríamos trabajando en conjunto con ellos. Esto es lo que tienen que hacer. Y también, ¿cuáles son las responsabilidades de la escuela? Como las denuncias obligatorias. Lo que estamos viendo es muy similar a los reportes de abuso infantil. Si tenemos sospecha razonable de abuso infantil, la reportamos, no investigamos, alguien más investiga. Así que esto es muy similar a ello, porque entendemos o percibimos que hay una amenaza, le hacemos llegar esos datos a fuerzas del orden y los apoyamos para que realicen su investigación, porque obviamente queremos que todos estén seguros y seguras. Y de forma muy similar a lo que es reportes de abuso infantil, quedamos inmunes a cualquier denuncia civil. Si se molesta un padre de familia, está confundido con los hechos, no se nos puede presentar una demanda o pedir hacer ningún tipo de reclamo. Así que, bueno, esta ley, si bien es nueva, los protocolos de respuesta que tenemos como entidad escolar han estado en función durante años. Tenemos mucha suerte de que estamos en un condado, el condado de San Mateo, bajo la Secretaría de Educación de San Mateo, que tiene una ideología muy progresista sobre estos eventos y estos sucesos. Así que tenemos su control de amenazas y su esquema de soluciones. Así que en 2003 se estableció la Coalición para Escuelas Seguras y el comité que así lo dirige. Desde entonces se han creado cinco protocolos de emergencia, de prevención de suicidio, de combate a abuso, la explotación sexual y trata de humanos y también el control o la valoración de amenazas. Es lo que el distrito y el condado ha usado cuando sentimos que hay cierto peligro hacia algún alumno, miembro del personal o incluso la comunidad. Así que cuando esas amenazas tienen lugar, hacemos lo mismo que nos indica el protocolo y nos indicaba que lo analizamos, vemos la información, determinamos y tomamos ese hecho como una sospecha razonable y decimos, bueno, es una reacción, es un alumno con cuestiones de salud mental y se decide si dar continuidad a la evaluación de riesgos o seguir de amenazas o seguir dentro de todos los cuestionarios que se hacen. Se da una directriz paso a paso con estos protocolos. Así que se llena el formulario y si al llenarlo dice se puede hacer A, B y C, si B, por ejemplo, si no se considera algo que requiere a fuerzas del orden o si se requiere, depende de si es una amenaza actual, percibida, real y
Queremos que se pongan las personas en contacto con familias, con fuerzas del orden, que no haya armas. Queremos que se haga todo lo necesario para hacer una investigación adecuada y que se dé el apoyo adecuado, necesario. Así que este es el protocolo de evaluación de amenazas que hemos estado siguiendo, como dije, durante varios años. Y todo el personal está capacitado, todos los administradores están capacitados. Y después nuestro esquema de soluciones que tengo aquí en pantalla, que también plantea estas preguntas también en el esquema de soluciones. Y cuando hay quebrantos, si se tiene que seguir el protocolo de evaluación de amenazas, si sucede A, B o C, seguir estos protocolos de evaluación de amenazas. Así que yo les presento esto a todos ustedes para que sepan que ha habido cambios en la SB 3515, proyecto de ley del Senado. Y si tienen preguntas o comentarios, miembros, integrantes, no tengo una pregunta. Bueno, yo sé que no cambia nada de lo que hemos hecho, pero puedo decir que para mí hay un problema con las leyes para la educación que se han aprobado, son muchas, y lo que se puede resolver, se podría resolver mediante servicios de salud mental más que nada. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien. Muchas gracias por la presentación. Bien. El punto 19B1. Para los estudios de factibilidad de los campos de béisbol y softball Terranova, tenemos a Dina Van Raphorst. Gracias. Buenas tardes, noches a todos. En junio se hizo un acuerdo con los arquitectos de SSA para reemplazar estos campos de béisbol y softball en Terranova. SSA ha estado reuniéndose junto con la directora Gary, director Phillips y grupos interesados, y esta noche van a compartir su diseño con ustedes. Pero antes de darles la palabra, quiero mostrar que este no es un punto que requiere acción decisiva, sino nada más es informativo. Y después vamos a seguir con el proceso, instruir a SSA a presentar los planes al Departamento de Arquitectos estatales y luego indicarle a Ms. Phillips cómo proceder con contrato, y ya se presentaría un tema para acción decisiva ante ustedes y recomendar si se comienza con la construcción. Ahora voy a presentarles al director Phillips y a la directora Carey, que ya conocen, a Kristen Harris de SSA. Buenas tardes, noches. Esto nos entusiasma bastante. Nos hemos reunido con una variedad de grupos interesados y hemos analizado a fondo dos planos posibles, pero este quizás sea el indicado. Todos incluyen una cancha deportiva, que son tres en una. El de softball, que estaba abajo, ahí queda, lo vamos a llevar al mismo nivel que el de béisbol. Y después el campo Cooper, que es el que usan o del cual les hablaron hace unos meses unos presentadores al respecto de esto. Y con eso vamos a agregar algunas características que no había abajo. Y vamos a señalarlas. Actualmente, este es el edificio, la oficina de Megan. Así que este es el edificio donde está la oficina. Aquí está el estacionamiento. Así es que este es el campo de béisbol o pelota. Va a estar en la misma posición en la que está ahora mismo. Vamos a añadir accesibilidad.
que va a comenzar con una rampa en esta área que va a pasar alrededor de aquí, por la parte de atrás de las campas de fútbol, acá arriba. Junto a eso va a haber un kiosco de concesiones y baños de género neutro, baños familiares de género neutro. Veamos, estoy teniendo dificultad para ver si vamos a tener aquí el bullpen, un área para la prensa, más bleachers y acá y acá para que tanto la gente de béisbol como de softball tengan la jaula de bateo. Así es que vamos a mover el campo que ahora mismo creo que está aquí. Vamos a bajarlo a esta parte de aquí abajo. Además de eso, estamos también tratando de tener un espacio para soccer o lo que es fútbol nuestro. Sí, que para lo de soccer eso podría haber sido un problema, así que no sé si quieras decir algo. Me parece que yo añadiría, respaldaría lo que Stephanie dijo. Lo que vemos aquí es bien similar al plano inicial de la parte que las partes interesadas habían hablado. Realmente queremos demostrar cuán grande es esto. Y queremos asegurarnos de que me parece que hemos cumplido bastante con eso aquí. Hemos incluido varias otras amenidades que no necesariamente se veían en la primera rendición para asegurarnos de que hay espacio de almacenaje, pero también vamos a buscar otras oportunidades de almacenaje fuera del campo. Hemos considerado queremos asegurarnos de que estamos siendo responsables según diseñamos esto y hemos incluido todas las amenidades que uno espera ver en un campo como esto. Así es que me parece que a este punto tenemos la mayor cantidad de las necesidades, las estamos cumpliendo, pero todavía estamos trabajando en algunas cosas que son posibles. Me parece, la intérprete está teniendo problemas escuchando al orador. Me parece que el próximo paso del diseño es buscar las cosas más pequeñas y vamos a traer a algunos otros consultores para la construcción. Así es que los próximos pasos van a ser seguir con estos documentos de construcción para asegurarnos. Para que vamos a someterlo al arquitecto del estado. Típicamente eso toma unos meses, entonces manejamos los comentarios que nos hagan, hacemos cambios y luego los comentarios que hagan después de eso, y usualmente eso toma como unas 3 minutos, meses, en el punto en cuyo punto entonces la junta podría ya ir adelante. La construcción lo más seguro va a comenzar para verano cuando acabe el año escolar. Vamos a hablar sobre los tiempos que esto, la cronología, que no lo hablé contigo, pero es básicamente lo que estábamos hablando ya. La idea es comenzar la construcción para mediados de junio, o a más tardar, bueno, cuando lleguemos a los playoffs que corren al comienzo de junio. Cuando pasemos esa parte, comenzaríamos la construcción, en cuyo caso podríamos entonces pasar a ese proceso del que nos estábamos hablando. ¿Quieres añadir algo? ¿Estás segura? Muy bien, pero gracias por recibirme aquí.
Esperamos, ¿hay alguna pregunta, comentarios de parte de los miembros de la Junta? ¿Cuánto tiempo se supone que duren estos campos si se mantienen bien? Pues, como cualquier facilidad, el mantenimiento va a ser clave, pero hay que hablar sobre la irrigación, la fertilización, el cortar el césped, si hay algún material que tiene que resituarse para asegurarse de que funcione bien, pueden esperar que dure de 12 a 15 años con la alfombra inicial, como la llaman. Pero una gran parte de este primer esfuerzo debiera durar durante múltiples generaciones. Así es que como 15 años con el drenaje, si todo se está manteniendo bien, después es cuestión de seguir reemplazando lo que necesite. Y nuevamente, este contrato hay un par de maneras diferentes en que se puede trabajar el contrato de instalación. Usualmente ellos tienen un contrato que dura por un poco de tiempo después de eso. Usualmente después ustedes pueden contratar. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, con el campo de fútbol, es que hemos incluido, me parece que fue como que un acuerdo de 8 años de mantenimiento. Así es que pudimos asegurarnos de que de eso se cuidara por 8 años. Voy a tratar de hacer lo mismo. Creo que esta vez creo que está en nuestro mejor interés. Sí, me parece que eso es así. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el tiempo estimado de construcción? Típicamente se habla de la intérprete tiene problema escuchando al caballero. Habiendo dicho eso, una vez que tengan un contrato y que estén, la intérprete no puede oír al caballero suficientemente bien. Eso también va a depender del clima, o sea, la situación va a cambiar de acuerdo al clima. El año pasado el clima estuvo bastante malo. Sí, podría hacerlo, y eso es parte de la meta, comenzando en enero, de estabilizarlo para cuando ellos vayan, para que el trabajo se haga mayormente cuando el clima esté más estable. Muy entendido. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Así es que solo quería confirmar, porque yo no sé mucho de deportes. Los dos diamantes de este lado son de béisbol y este de allá es de softball. Son lo opuesto, al revés. Entonces, este es el de béisbol y estos dos son de softball. Ok, gracias. La parte de abajo a la derecha, la intérprete no puede oír al caballero. No sé. Tampoco sé, la intérprete no puede escuchar bien a la dama. Sí, los invitamos a nuestra reunión en Terranova la semana pasada, que tenían que dejarles saber sobre la iluminación en caso de que tenga preocupaciones sobre la iluminación. ¿Eso estaría disponible para, digamos, soccer o algo así? Los grupos de soccer en ULA, en ese espacio, sí. Ya saben, ella, sí. Eso es lo que yo iba a añadir, que si bien no está directamente en las reuniones que ustedes han llevado a cabo, el director Phillips también ha hablado con algunas de las organizaciones juveniles en el condado, que incluye algunas de las organizaciones de soccer. Sí, y están bien entusiasmados. Sí. Eso va a ser premium, de seguro. ¿Hay algún otro comentario, pregunta, pensamientos? Yo quería mencionar
nuestra mayor preocupación es que ellos tienen diferentes. No se escucha bien al caballero. Sí, así es que eso es como una liga junior que está entre medio de la escuela secundaria y la intermedia. Así es que el campo estaría, que es lo que están, como lo están usando ahora mismo, que es convertible, estaría allá en la parte, en la esquina inferior. Y eso significa, y esos son unos requerimientos. Sí, así es que eso sería para la Liga Pony. Y, así es que tenemos algún ejemplo de un equipo de soccer. ¿Eso es exactamente lo que estaríamos usando? Como que un acomodo diferente. Esto está propuesto básicamente como esperamos que se vea. Pero la intérprete no puede escuchar bien a la dama. Muy bien. La intérprete no puede escuchar suficientemente bien al caballero. Así es que podemos hacer dos campos más pequeños, sin embargo, esto sí necesita. Este es el tamaño que ustedes requieren. Sí, muy bien. Well, typically, I've had one contractor. Bueno, originalmente yo tenía un contratista que hizo todo. Los campos de fútbol cuando hice Turnup y Jeff. Hicimos un proceso con un contrato añadido que acordaba que estas compañías básicamente negociaran con el Estado y eso nos permitía hacer más sencillo el proceso de ofertas y yo estoy esperando ir por esa ruta para que podamos hacer esto de una manera más sencilla. Y sí, y yo sí tenemos sometimos unas cosas con drenaje, así es que no sé si, bueno, pienso que hay un par de cosas que están pasando. Una de ellas es que también tenemos unos temas eléctricos y de filtro, que Filter, que es una de las compañías que provee el césped artificial y la iluminación, o yo tendría que salir que buscar un contrato eléctrico. A lo mejor tú puedes contestar esto. Bueno, ya saben, no puedo contestar eso directamente porque Filter tendría que decir, no se puede escuchar bien al caballero. Hay una cantidad de contratistas allá afuera que tienen unos requerimientos básicos, pero hay solo un puñado de personas que pueden hacer esto. Bajo esa licencia colaborativa de compra, hay una cantidad de cosas que ellos pueden hacer. Yo no sé específicamente sobre la iluminación, es algo que tenemos que explotar. Hay un potencial de que eso sea un contrato separado, pero es algo que tenemos que ver. Bueno, entonces anticipamos que nos guíen cómo proceder, ¿sí? Sí, cerciorarse de ir actualizándoles en el proceso, ver si hay inquietudes o algo que quieran contribuir a la conversación. ¿No tienen inquietudes, preguntas, colegas? No. Gracias por el trabajo y qué emoción ver el nuevo campo. Sí, enhorabuena. Gracias.
Bien. Veinte, consideración de temas futuros de la agenda. Este será uno, definitivamente. Algo más para el punto 20. Y entonces vamos a volver a sesión cerrada. Moción para concluir. Se hace una moción. Se apoya. Todos a favor, exprésenlo. Y concluimos siendo las 8:16. Volvemos a sesión.